El 16 de septiembre de 1965, la familia Virgués recibió a su segundo bebé. Mayor Esteban tenía apenas 2 años, y conforme fueron creciendo, los hermanos demostraron ser muy distintos. El más grande cumplía los estándares esperables para un niño varón de los años 70. Le gustaba el fútbol, el boxeo, como a su padre, y seguía más o menos al pie de la letra lo que la sociedad esperaba de él. Pero su hermanito, no. Algo diferente le pasaba. En ese momento nadie sabía explicarlo. Le gustaban las muñecas y la ropa de su madre, y todo aquello parecía más que una simple fase. En la calle, todos daban por hecho que era una nena. Por otra parte, afuera de su hogar se desplegaba la última dictadura militar, y en ese clima de represión y oscuridad, se gestaba una figura que rompería todos los moldes. A diferencia de lo que solía suceder en otras familias, la transformación gradual pero inevitable de su integrante más joven no causó un conflicto inmediato. No hubo peleas, ni rupturas, ni violencia. Su hermano y su padre, eso sí, sentían cierta incomodidad. Pero a medida que Chris Miró iba saliendo a la luz, supieron que así debía ser. Mira, mi verdadero nombre es el que sienta. El que sienta. Y el Chris Miró. La reconstrucción de la infancia de Chris es a partir de la palabra de su hermano mayor, quien en algunas oportunidades contó más en detalle cómo fueron esos primeros años de los que casi no se tenían registros. Y desde Chris Miró supo captar toda la atención mediática desde su debut en 1995 hasta el día de su repentina muerte en 1999. Pero poco se supo de sus primeros años, de su transición. Esteban recuerda a su hermana como lo que fue, una estrella fugaz. Su influencia en la sociedad marcó para siempre el inconsciente colectivo argentino. La comunidad trans no volvió a ser la misma después del paso de Chris Miró por la vida y por los medios. Los recuerdos de su hermano hicieron posible el libro Hembra del periodista Carlos Ansol, publicado en 2016. Y a partir de ese libro se hizo una biopic que se estrenó en junio de 2024. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Y es importante destacar que al momento de la publicación de este video, Chris Miró debería haber cumplido 60 años. La muerte llegó cuando apenas tenía 33. 25 años después, en Argentina, la esperanza de vida de la población trans sigue siendo de 35 años. Pero comencemos con la historia, para comprender qué cosas cambiaron y cuáles se mantienen en el modo en que el mundo ve a las personas transgénero y el rol que tuvo Chris Miró en esa metamorfosis. 23 de octubre de 1995. Miró fue invitada al programa Hola Susana. En esa emisión debía ser parte de una sesión de regresión hipnótica que iba a estar dirigida por Toussaint, uno de los ilusionistas más admirados de esa época, aunque él se consideraba a sí mismo como un practicante del dominio orgánico. Luego de que ella aceptara, el mentalista dio uno de los espectáculos más llamativos, o mejor dicho, más polémicos. Al no haber tanta información sobre la infancia de Chris Miró, este retroceso iba a ser un puente para conocer las raíces de esta estrella inminente que estaba brillando en la farándula argentina. El especialista quiso que Chris hablara de su infancia refiriéndose a ella misma como un varón, pero eso no pudo ser. Chris se remontó a sus primeros años de vida siempre como una niña. Tienes 5 años. 5 años. ¿Qué te sientes ahí? ¿Eres una nena o un muchacho a los 5 años? ¿Eres un niño o una niña? Quiero muñeca. No, tú no necesitas muñeca. Tú necesitas una pelota. Quiero muñeca. ¿Cómo tu muñeca? Tú eres varón. ¿Qué estás diciendo? Mechuda. Tienes 5 años. Mechuda. Aquí tengo una pelota. Estira la mano. Vamos, acepta lo que te doy. Acéptalo. Aquí lo tienes. Tú eres varón. Vamos. No, esta no es mechuda. No. Sam, algo frustrado, siguió trabajando con ella e insistiendo. ¿Cómo te sientes? ¿Eres un niño o una niña? Vamos, dilo. Una nena. ¿Una nena? A los 3 años eres una nena. ¿Te sientes así? ¿Me estás diciendo la verdad? Finalmente la sesión terminó y se saludaron. Parecía ser un destino de burla, pero con una base sólida de lo que ella sentía, de lo que ella era. Una mujer. Chris Miró en ninguna circunstancia iba a dejar que alguien le dijera quién era, quién había sido o quién debía ser. Yo estaba tan nervioso, yo quería entrar a interrumpir el tiempo. Si tú supieras el tiempo que se necesita para hacer esto, trabajamos contra el tiempo, ruidos y cosas que no se pueden evitar acá en un estudio. No, así que lo que logramos
Yo me siento conforme y te felicito por sobreponerte a todos esos problemas. Increíble, Cris. Soy fabulosa, una cara bellísima. A fines de ese mismo año, 1995, el productor teatral Lino Patalano buscaba una vuelta de tuerca para la función que presentarían su obra de teatro de revista en el Maipo. Nada lo convencía y buscaba un plato fuerte que retuviera un público que parecía ya estar acostumbrado a todo. Por esos años, Cris Miró era una figura que daba que hablar en el circuito under porteño. Vivía, estudiaba odontología y comía con su familia con el pelo atado y vestimenta masculina, pero por la noche dejaba salir todo lo que llevaba dentro. Empezaba a participar en talleres de teatro y hacía sus propios shows. Su hermano fue a verla en varios de sus primeros shows en boliches gays de Buenos Aires en plena primavera alfonsinista y quedó impactado. Todo se detenía alrededor de Cris cada vez que salía a escena. Era una auténtica performer que no tardaría en saltar a los medios. ¿Ese cabello es tuyo? Sí, todo mío. No como dijeron en algunos medios gráficos que uso cosas postizas y que muestro mis curvas postizas, no. Por el momento todo es natural. ¿Te identificas hombre o mujer? Yo siempre me identifiqué con lo femenino, es lo que me gusta, lo que siento, y bueno, precisamente por esto, porque lo siento y viene muy de adentro, lo exteriorizo, ¿no? Fueron el manager Juan Belmonte y Enrique Pinti quienes le dijeron a Lino Patalano, quien cabe destacar, acababa de comprar el Teatro Maipo, que le diera una oportunidad a esa joven de la que muchos hablaban por sus impactantes presentaciones en boliches. La llamaron para un casting y Cris llegó de jogging y en bicicleta con su pareja. Se cambió, se plantó sobre el escenario y de espaldas en una silla hizo un striptease. Para los productores fue un sí rotundo. Ella parecía romper desde los cimientos con una Argentina de 1995 donde se sentía que a nivel artístico ya se había inventado todo. El show y la performance habían inundado cada rincón, incluso la política. Ese mismo año, Carlos Saúl Menem había ganado la reelección y el clima cultural del momento se resumía en la expresión pizza con champán. Extravagante se cruzaba con lo frívolo, exceso con lo bizarro. Cris Miró parecía desviarse de la norma a todo nivel. Rompía el esquema de lo masculino y lo femenino, pero también de lo que por esos años se esperaba de alguien travesti, como se decía habitualmente y de forma despectiva. En ese año, 1995, saltó a la fama nacional. No solo fue aceptada en el espectáculo Viva la Revista, sino que terminó eclipsando a las estrellas principales de la obra. En el cartel del teatro destacaba la figura principal, Cecilia Narova. Miró se convirtió en un fenómeno sin precedentes. Era el broche de oro de la obra que rompió todos los moldes. Primera vez surgía la figura de una vedette trans cuando ni siquiera se utilizaba esa palabra para definir. Con apenas 3 escenas en la obra, destacó. El trampolín a la fama significó para Cris un enorme nivel de exposición y también el hecho de ser sometida al juicio de la opinión pública y de los medios. Muchas curvas. A la vista no veo tampoco. Para acariciar pecho. No, por el momento no quise ponerme más pecho. No es una cosa que me preocupe ahora. Si en algún momento tengo ganas, ¿viste?, o de tener un poco más de gusto, bueno, me lo pondré. Curiosidad, cuando estás en un restaurante, ¿a qué baño vas? ¿A vos qué te parece? ¿A qué baño te parece que yo puedo ir? ¿El de varón? No. Yo te digo una cosa, yo voy al baño de mujeres, pero creo que tal vez sería más divertido en el baño de varones. Pero la gente siempre escribe, o los periodistas que me hacen estas preguntas, que un día entré por una puerta de hombre y salí por otra de mujer, y esto no es así. Yo creo que son sentimientos que siempre tuve y se fueron expresando a medida que forjé mi personalidad, como lo hacemos todos, ¿no? Una de sus apariciones televisivas más recordadas fue en la mesa de Mirtha Legrand, donde compartió un almuerzo con Juan D'Artés e Ivo Cutsarida en calidad de galanes del momento. Tenemos ahora a Cris Miró, vedette transformista. Adelante, Cris. ¿Cuánto medís, Cris? 1,85 sin tacos y hoy tengo 10 de tacos. ¡Qué bárbaro! Yo voy a sentar rápido, bueno. Rápido en mi lugar, chichichichich. En su habitual escrutinio, Mirtha interrogó a Cris sobre su identidad. Bueno, no sé cómo tratarte, Cris, te digo la verdad. No sé, mi amor, cómo tratarte. Sí, ¿por qué? No sé, señorita, señor, no sé cómo. Después votaste, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿y en qué me votaste? En mesa de caballeros, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero. Y es
Cris Miró. ¿Y por la calle vas vestida así, tal cual? Y sí, la vi en el helicóptero. Creo que en este momento no hay una vedette más sexy, más mona y más sensual. Visto a la distancia, el diálogo se ha convertido en uno de los momentos más míticos de la pantalla chica en cuanto a la visibilización de la comunidad trans en televisión abierta. ¿La depilación te la haces vos misma o desde la cara? No, me depilas. ¿No te depilas? ¿No tenés barba? No. ¿No tenés? Vos tengo que estar cerca para No. ¿Estás segura que sos hombre vos? Esa la naturaleza nos da alguna sorpresita. No sé si te molesta que te haga este tipo de preguntas. Entiendo por qué. Claro. Es lógico que se hagan, pero ¿te molesta que se sepa que sos un muchacho o no? No, mira, yo en realidad soy genéticamente... He nacido como un hombre, pero elijo y vivo como una mujer. Y creo que eso es lo más importante, así que también... ¿Vivís como una mujer? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces... Puertas adentro, en el hogar, su familia comenzaba a dimensionar el meteórico ascenso a la fama de Cris Miró. Su madre solía hablar sobre ella ante los medios y estaba atenta a su ascendente carrera. El padre, al principio, se mostró algo incómodo y más que nada silencioso y expectante. Finalmente, aceptó por completo a quien, al fin de cuentas, era su hija. Y ese contexto más bien contenedor y amigable fue también lo que hizo de Cris Miró una figura por fuera de las normas. Hay mucha curiosidad en los hombres, en las mujeres, en todas las personas con respecto a este tema. Creo que obviamente cuando a un hombre que le gustan las mujeres y ve una mujer que le está gustando y se entera que en realidad no es una mujer, esto debe generar muchas cosas. Atraídos por las travestis, muchas veces a pesar suyo, los machos argentinos recurren al típico relato del seductor sorprendido en su buena fe. Estaba el boliche bailando, llegué a la última instancia y, oh sorpresa, en la oscuridad yo no alcancé a ver que tenía una voz más gruesa y que era así de alto. Esa yo no la creo. No solo derribaba los estereotipos de género, sino también la imagen que el mundo tenía de la comunidad trans. No había en Cris un pasado marginal, ni traumático o solitario. Había nacido en una familia tipo, crecido en plena dictadura y transicionado a toda velocidad en una sociedad de fin de siglo, dentro de una democracia aún joven que parecía repensar todo lo conocido. Porque las cosas... ¿Vos lo estás produciendo? Yo no estoy produciendo. A la mierda, te vas para arriba. Porque las cosas... Vas a ser la Adrián Suar, pero del show. No, que no hay la Adrián Suar. En vez de gasolero, que pistolero. Pistolera. Y pistolera porque todavía la tenés, digamos. Bueno, vos sacaste el tema. Ante todo la realidad. Ya me ofrecieron una tapa de revista por si me opero, ¿te das cuenta? ¿Ah, sí? Y yo ni siquiera... ¿Pero tenés plan? No. Tal vez en algún momento. Ay, tenés cuidado. Y cabe hacer algunas menciones. Antes de aquel debut en el Maipo en 1995, tuvo dos participaciones previas en el mundo de la actuación de las que se habla un poco menos. En 1991 estuvo en Dios los cría, bajo la dirección de Fernando Ayala. La sinopsis era toda una declaración de principios. Ángel vive con su madre y tiene inclinaciones homosexuales. Un día conoce a Mir, una prostituta que tiene un hijo y los tres intentan formar una familia. El elenco lo completaban Soledad Silveira, China Zorrilla e Inés Esteves. En 1992 participó del unitario Con Pecado Concebidas que transmitía Canal 9 y generó cierta polémica porque incomodaba a la iglesia. Protagonizado por Nora Cárpena, María Valenzuela y Moria Casán, narraba la historia de tres presas que escapaban de la cárcel y se hacían pasar por monjas. En cierto sentido, ambas producciones tocaban fibras sensibles de la sociedad, sacudiendo temas que hasta ese momento parecían rígidos e inamovibles. La homosexualidad, por aquellos años, era un tema más que tabú. Bueno, ustedes saben que hoy vamos a realizar un programa muy especial. Vamos a hablar sobre homosexualidad en el hombre y en la mujer. Mirta, creo que no es un tema para tratar en este horario, dice Patricia de José León Suárez. Lo hemos tratado con mucha calidad. Mira, querida, las cosas que se ven en televisión y la palabra que te doy, yo la estoy horrorizada, reñora. Aunque Juan de Belgrano ya es terminante, dice Mirta, es tan corrupto el que entrevista como el entrevistado. Y termina diciendo, es una inmundicia. El destape que tuvo Cris Miró como vedette en el Maipo, no perfilando los años que seguirían y la transformó en la estrella central del entretenimiento argentino. Todos mis secretos, toda mi vida, en esta línea, la línea de Cris Miró. Llama al 06001 1133, la línea de Cris Miró.
En aquellos años, el modelo de mujer despampanante a nivel mundial lo imponían figuras como Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Cindy Crawford. En esa categoría entraba Chris Miró, con su figura imponente, pero lejos de las pasarelas y bien instalada en el escenario. Tuvo poco tiempo de participar en obras en su corta vida y brevísima carrera, pero fue suficiente para convertirse en una figura de presencia constante en la televisión. Su nombre saltó a los lugares destacados de los carteles de la Avenida Corrientes y se convirtió así en la primera artista trans de alcance masivo. El teatro comercial le daba su bendición y el público iba a verla específicamente a ella más que a la obra en sí. Había dejado atrás el circuito under para ser validada por el entretenimiento popular que marcaba un termómetro de época. Todos hablaban de Chris Miró. Fue entrevistada por las principales figuras de la televisión de aquel entonces y obviamente se enfrentó a cuestionamientos muy groseros. Bueno, ¿cómo fue tu infancia? Muy, muy cariñosa con mi familia, con mis amigos del barrio, con mi madre. No vas al fútbol, la verdad. No, la verdad. No vas al fútbol. No. Te sentabas en el travesaño, ¿no? Sin embargo, jamás se mostraba enojada o incomodada ante las preguntas y, por el contrario, respondía con una calma absoluta a cualquier tipo de consulta o agravio. Parecía entender que a la sociedad le faltaba mucho por aprender. Bueno, Cris, una vez más queremos agradecerte por tu humor, por tu sentido del humor. Marcelo tiene que te escucha, decide lo que quiere. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Muchas gracias. Hace mucho que no te veo, te mando un beso. Y espero que admires ciertos cambios en mi cuerpo. No me lo dijiste personalmente. Mientras la tele se alimentaba del escándalo y los chismes, mientras se iba perfilando el culto al sensacionalismo y lo desopilante, Cris Miró paseaba por los canales sin dejar que la humillaran. Estoy harta de escuchar a la gente y a ciertas autoridades y hasta conductores, conductoras de televisión que confunden y meten todo en la misma bolsa. Sí. No es lo mismo, por si no quedó claro, en la prostitución y un montón de otras cosas que habría que analizarlas por otro lado, que a una le prohíban ir vestida de mujer por la calle. Sí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces me parece bárbaro que es una fiesta y que es un carnaval para la Argentina que por primera vez empiecen a cambiar un poco las cosas. Y de repente si estás vestida de mujer y vas a comprar una coca, una gaseosa, sí, o acá al mercado o algo, bueno, no te lleven presa por tu condición y tu elección de vida. ¡Qué impresionante! Tema que estaba muy presente en los medios de aquella época y que despertaba bastante morbo con respecto a las personas trans, eran las operaciones, como las llamaban, de cambio de sexo. Antes de las leyes actuales, las operaciones de reasignación sexual se realizaban solo con órdenes judiciales, producto de litigios muy largos donde un juez decidía si una persona calificaba mental y físicamente como transexual. En muchos casos, estas intervenciones se hacían en el exterior. De cualquier modo, eran un tema de interés constante en la TV. Y cuando Chris Miró iba a los programas, en aquella entrevista con Mirtha Legrand, muchas de las preguntas apuntaban a cuestiones personales y hasta íntimas. Lejos de esquivar los temas más controversiales, respondía a todo, incluso su experiencia y decisiones personales con respecto a su genitalidad. Con respecto a la cosa física, porque últimamente en la televisión desaparecen estas señoritas que se han convertido en mujeres, no sé cómo decirlo, que se han cortado el aparato. Bueno, no sé cómo, el pito. ¿El tip? No. ¿Usted tiene que ser aportado? Yo lo único que me operé hasta ahora es la nariz. Pero si la nariz era natural. Y pero hay cosas que... Hay cosas que hay que cambiar. Sí, pero sí quedaría. ¿No se operaría? Cuando era más chica lo tenía en mente, en la adolescencia, pero después fui conociendo un poco más de mí, sí. de las posibilidades que te da la vida, y ahora estoy bien con mi cuerpo, con mis amigos, con la gente que conozco, con mi familia no tengo. ¿No creo que a usted? Sí. Acá en intimidad hay cosas que no se las tengo que explicar, pero... No, pero eso... Pero hay de todo. Yo creo que diga lo importante de todos nosotros, de los seres humanos, de ser felices, las distintas posibilidades que te da la vida. Absolutamente de acuerdo. Y lo importante es no tener cosas tan negadas. Está bien, hay que disfrutar de todo. Si bien muchos de estos temas ya rondaban en el debate público, faltaban muchos años para que se tradujeran en avances jurídicos concretos. Por poner algunos ejemplos. Hasta el 15 de julio de 2010, en Argentina no estaba permitido que las personas homosexuales contrajeran matrimonio. Existían uniones civiles y algunos ensayos concretos en sitios puntuales del país, pero no fue hasta esa fecha que se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario.
Siguiente paso era obtener reconocimiento legal para proteger a la comunidad trans. Unos años antes, en 2007, comenzaron a derogarse las figuras jurídicas que criminalizaban la identidad y expresión de género travesti trans en los códigos de faltas y contravenciones. En 2011 se dieron los primeros casos de reconocimientos de la identidad trans en Buenos Aires y Santa Fe. Finalmente, el 9 de mayo de 2012, se aprobó en la Cámara de Senadores la Ley de Identidad de Género. Hasta ese momento, la comunidad trans transitaba gran parte de su vida en la total marginalidad y sin el acceso a derechos básicos. Lamentablemente, Cris Miró no llegó a ver todas esas transformaciones y las que aún quedan por alcanzar. Así como su aparición en los medios, su final también fue repentino. A los 33 años y en la cúspide de su carrera, Cris fue a consultar al Sanatorio del Norte por un fuerte dolor de estómago. Según informaron los diarios, aquel 20 de mayo de 1999. Ella pensaba que sería una dolencia pasajera, pero se sorprendió cuando los médicos, después de ver los resultados de una tomografía computada y una resonancia magnética, le indicaron que debía quedar internada. Se alojó en una habitación del tercer piso en aquel centro de salud ubicado en el barrio porteño de Flores y ordenaron que permaneciera aislada casi por completo. Periodistas estaban desesperados por descubrir cuál era el misterioso diagnóstico. Especulaciones corrían en las redacciones, las radios y los sets de televisión desde que, unos meses antes de esta internación, Miró había renunciado a su rol protagónico en una obra porque debió internarse en el Hospital Fernández. En el verano, pocos meses antes de su muerte, también había cancelado shows en la costa atlántica en plena temporada alta del teatro de revista. Buscando en vano mantener un bajo perfil, Cris había sido vista realizándose chequeos médicos en un hospital de Belgrano. El hermetismo de ella y su familia ante las consultas del periodismo solo alimentó el asedio. Se habló de problemas en la columna, en el estómago y finalmente un panorama mucho peor, cáncer linfático. En los pasillos de los medios ya circulaba la certeza de que tenía un mal incurable. Por esos años no había una, sino dos palabras tabú con respecto a la salud, el cáncer y el SIDA. Luego de ingresar a la habitación 307, recibió varias transfusiones de sangre. Hicieron lo posible por estabilizarla, pero no se pudo. Luego de varios días de lucha por mejorar su salud, ya había bajado de peso, casi no podía hablar y volaba de fiebre constantemente. El martes 1 de junio de 1999, la vedette entró en un estado de coma que los especialistas marcaron en su historia clínica como irreversible. A las 2 y 10 de la tarde, en la privacidad de una habitación confortable y alejada de los focos y las cámaras, su corazón se detuvo. La acompañaba, como en cada paso de su intensa vida, su madre. Y fue ella quien les prohibió a los médicos hablar de las causas de su fallecimiento con los periodistas. Cáncer linfático fueron las dos palabras que más repitieron los medios, la televisión, la radio y en el papel. Decían que este linfoma le había provocado una disminución dramática de plaquetas, y su pronóstico fue de mal en peor hasta apagarse por completo. Al otro día, el 2 de junio a las 10 de la mañana, los restos de Cris Miró partieron de la casa velatoria hacia el cementerio de La Chacarita, donde fueron cremados. Por esos días, su representante y descubridor, Juanito Belmonte, confirmó que había muerto a causa de un agresivo cáncer. Y esa fue la historia oficial durante varios años. La decisión familiar, siguiendo el deseo de Cris, era no referirse al motivo de salud de base, aquello que había facilitado la aparición del cáncer. Si en 2019 el hermano de Cris Miró confirmó que ella era portadora de VIH, lo que también le había confiado al autor del libro M. Esteban contó que había sido el primero en enterarse, como en casi todos los momentos bisagra en la vida de su hermana. Los primeros indicios de que Cris era portadora del virus llegaron por una simple tos y una consulta en el Hospital Fernández algunos años antes del final. Para Cris, que con orgullo había construido su identidad trans frente a las cámaras, asumirse portadora de VIH era un mazazo, según palabras de su hermano. Por eso nunca lo dijo públicamente, incluso le pidió a Esteban que no se lo contara ni siquiera a su madre hasta su lecho de muerte. El secreto se mantuvo por décadas hasta que su revelación no fuera esa condena pública que Cris tanto temía. Hoy en día, el VIH es tratable y aunque el estigma en ciertos sectores persiste con fuerza, ha dejado de ser una sentencia a muerte. Por otro lado, la influencia de Cris a nivel cultural es enorme. Su figura parece crecer con el paso de los años y con las reivindicaciones que han ubicado a la comunidad trans cada vez más en el centro de la escena.
Cuando la salud de Cris Miró ya la alejaba de las tablas y de la televisión, su rol en el teatro fue tomado por otra joven que pisaría fuerte en los medios, Flor de la B. Por esos años se la empezaba a conocer como Florencia de la Vega y muchos vieron en ella parte del legado de Cris Miró. Por supuesto, también fue objeto de todas las preguntas incómodas imaginables. ¿Sos un varón? Nací. ¿Sos un varón? Nací, hombre. ¿Estás operado o operada? No, todavía no. Está bien, sos un varón. ¿Cómo te llamas? Yo, Florencia de la Vega. ¿Y de nombre de varón? No me acuerdo. ¿Cachito? No, no sé. ¿Ya lo querés decir más? No. Miró dejó un legado increíble y hoy en día sigue estando en boca de todos. Fines de junio de 2024, en Flow y TNT, se estrenó una biopic sobre ella, basada en el libro Hembra, Cris Miró, Vivir y morir en un país de machos, de Carlos Ansol. Desde la reconstrucción ficcionalizada, se busca rearmar la figura de Cris para repensarla en los tiempos actuales. Y es que su capacidad para derribar ese primer muro de contención y poner sobre la mesa un incipiente debate sobre la identidad de género, aún sorprende. El mundo cambió mucho en estos años y se hicieron grandes avances en materia de derechos. Por supuesto, aún falta mucho más y sobre todo no retroceder. Pero queda claro que, aún mucho antes de que la palabra se instalara en el vocabulario habitual, Cris logró algo que nadie había podido conseguir antes que ella: la visibilización.